TACCDMX, un festival absurdamente genial, cambia de sede y llega al Auditorio Nacional, Lunario y Campo Marte del 30 de junio al 2 de julio. 3 días llenos de encuentros geniales que nunca habían pasado en México. Por ejemplo, por un lado, el ganador del Oscar por su guion Hair, director de Being John Malkovich, Adaptation, Where the Wild Things Are, y de videos musicales de los Chemical Brothers, Daft Punk, Bjork, Beck, Beastie Boys, Fatboy Slim, tan solo por decir algunos. Y por el otro, el ganador de la Palma de Oro al mejor director del Festival de Cannes por su película Foxcatcher, director de Moneyball y quien llevó de la mano a Philip Seymour Hoffman a ganarse un Oscar por su película Capote. Juntos, en TACCDMX, Spike Jonze y Bennett Miller platicando de cine independiente. A eso le llamamos Encuentros Geniales. Después de 8 exitosos años al aire y a pocas semanas de su muy comentado final, llega directo a TACCDMX Matthew Weiner, la mente genial detrás de la multipremiada serie, acompañado de Elizabeth Moss, quien interpreta el papel de Peggy Olson, y John Slattery, conocido como Roger Sterling. Mad Men en TACCDMX. También nos encontraremos con M. Night Shyamalan, director de Sixth Sense, Signs, Unbreakable, entre otras, con el que tendremos una buena sesión de cine comentado donde platicará de viva voz todo sobre su nueva película The Visit. En el arte digital, el encuentro será entre los mexicanos de Coco Lab y los alemanes de Urban Screen, mundialmente famosos por sus intervenciones monumentales de mapeo y que traerán a México por primera vez 2 de sus piezas. TACCDMX también es música y para esta tercera edición empezaremos muy temprano, a las 6:45 de la mañana, con un wake up inaugural inigualable, una forma de iniciar el día distinto. Música, ritmos, pilates, jugos y un buen baile vigorizante, ejercicio extremo con un concierto mañanero de los Amigos Invisibles. Esas son puras mentiras. Y para nuestro concierto espectacular, los pondremos frente a frente con una de las 50 bandas que debes ver antes de morir. Un aclamadísimo show en vivo. The Flaming Lips. Globos, disfraces, títeres y muchos kilos de confeti harán de este concierto un encuentro genial inolvidable. TACCDMX, 3 días llenos de conversaciones, como las mesas momento, donde se encontrarán a platicar los personajes de las industrias creativas que están moviendo México. Eugenio Caballero, ganador del Oscar por Mejor Director de Arte, Mauricio Rocha, reconocido arquitecto, Brenda Lozano, joven escritora, Paula Astorga, Mafer Olvera, Gaby Muñoz, mexicana que lleva su espectáculo de clown a todos los rincones del mundo y que, por cierto, también lo presentará aquí en TACCDMX. Mesa de periodismo, mesa de tendencias con ni más ni menos que Wire, Fast Company y Code for America, quienes platicarán acerca de los nuevos retos y las nuevas posibilidades que existen dentro de un mundo conectado. Conciertos al aire libre con lo mejor del talento emergente nacional, las bandas que les está yendo bien hoy y que mañana les va a ir mejor. Un escenario con los mejores representantes del stand-up comedy, quienes sacarán las carcajadas de los asistentes. Food trucks llenos de comida deliciosa. Laboratorios y talleres con una nueva generación de creativos mexicanos. ¿Te imaginas poder platicar de tu trabajo con nuestras mentes geniales? En TACCDMX tendremos Mentoring Sessions, encuentros con los que ya la hicieron y los que la van a hacer. Hemos tenido Mentoring Sessions con James Cameron, Alfonso Cuarón, Spike Lee y Darren Aronofsky, por decir algunos. Por lo pronto recuerden esto, 3 días de encuentros geniales.
30 de junio al 2 de julio, Auditorio Nacional, Lunario, Campo Marte. TaxEDMX, encuentros geniales.